Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo con, hoy en el Dublin House, no lo olviden, Dublin House, DUBLINHOUSEGUADA.es, tienen que visitarlo. Bueno, vamos a hablar hoy más del Dublin. Y estoy con una persona que venía siguiendo en redes sociales y que me parecía muy interesante traérselo, que tiene un nombre que para mí es muy complicado, pero un apodo muy sencillo, o una contracción del nombre, TJ. Bueno, pronuncia tú, te digo. Y además que él va a contar que no es de los Países Bajos, pero no tengan ideas preconcebidas con el tema de los Países Bajos. ¿Cuál es tu nombre, TJ? Pues mis padres me llamaron Tjidsger. Claro, ese es el problema. Así es la pronunciación de mis padres. Cuando yo vine hace 8 años a España, yo sabía que era imposible pronunciarlo, entonces a veces digo... Me llamo Voldemort, el que no se debe pronunciar. Eso está muy bien. Entonces, los españoles pronuncian, ¿no? Cuando lo lean, dicen Tjidsger. Uno de los apodos que tengo es TJ, TJ, para mis alumnos. Y lo curioso, porque además mis iniciales son TW, y la escritura de mi nombre se parece mucho, en el golf mucha gente me llama Tiger. Tiger, ¿sí? Claro, eso es buena idea. Y tu apellido es pronunciado en español con W, Wierda, que se pronuncia... Wierda, bueno, ahí está casi. Sí. Es que es complicado, por la ignorancia de idiomas, porque además tú eres de los Países Bajos, como lo estabas contando ahora, y eres frisón, con lo cual tienes un idioma distinto dentro... Absolutamente. Fuera del neerlandés. Sí. Entonces, claro, el problema se acrecienta. Yo me fui a Google, puse neerlandés, y me salió una pronunciación distinta a la que me está diciendo él, claro. Sí. No en tu apellido, pero sí en tu nombre. Lo pronunciaba más, que te lo comentaba, tengo un amigo que se llama... se me acaba de olvidar, pero que también empieza con TJ, pero es sueco, y entonces... Se asemeja mucho la pronunciación. Sí, aunque... Schelander se llama él. Schelander. Con además un poquito de la T al principio, ¿no? TJ y es como una CH. Schelander. Madre mía. Sí. Que además supongo que para un español no es tan fácil... No, cuando le conocí me dijo, es la primera vez que me dicen bien el nombre, macho, le falla. ¿Sí? Y llevo 31 años. Digo, Google es una maravilla si sabes de dónde procedes. Entonces yo le voy ganando, porque yo en los 8 años que llevo aquí conocí 2. Tengo que decir que una de las dos es alumna mía, es media coreana, que tiene mucho más semejantes los sonidos que necesitan, y otra alumna mía que lo hizo, pero sin querer. Pronunció bien de casualidad. De casualidad, y no lo pudo repetir, lamentablemente. Lo estamos diciendo, no hemos dicho a lo que te dedicas, porque está diciendo alumnos, tal. Yo a este señor le he llamado porque estaba haciendo una cosa que me parecía muy interesante y que se asemeja mucho con como yo empecé, que es enseñar inglés jugando al golf, ¿verdad? Así, tal y cual. ¿Tú eres profesor de inglés? Correcto. A pesar de que a veces te sale un acento andaluz que a mí me sorprende, eso me lo tienes que contar, ¿eh? Ahora te cuento. Y te dedicas a dar clases de inglés a empresas y... Exacto. También, evidentemente, jugando al golf. Cuéntalo, porque es algo que no está extendido en España. Y que sois muy pocos los que lo hacéis, y yo creo que es muy interesante para todos los que nos escuchan y nos ven. Pues muchas gracias, sí. Pues lo primero es que a mí me gusta obviamente el golf. Yo un par de meses antes de venir a España fue la primera vez que cogí un palo de golf. ¿Ah, sí? Me encantó. El mismo día me llevaron a un campo, no lo hice nada mal, y me enganché directamente. El mismo verano vine a España, me fui a una tienda que en aquel entonces aún estaba en La Castellana, y el señor me dijo, ¿por qué no te vas a Bolívar? Porque hacen cursos intensivos. Y yo, pues allá que me voy, ¿no? Allá que me voy, ¿no? Exacto. Me apunté, o sea, creo que la misma semana me fui para allá. Te voy a poner esto más cerca para que se te vea mejor. Oiga, mejor. Me fui para allá la misma semana, o quizás el mismo día, me apunté y dije, a ver qué tal. No tenía palos ni nada. Y así, poco a poco, me empecé a engancharme al golf. Lo hice al lado porque en aquel momento también era árbitro de béisbol, que he llegado a División de Honor con eso, pero después de un par de años dije, ya quiero otra cosa. Y ahí, eso es hace 2 años más o menos, y dije, ahora por completo al golf. Tenía ya un poco la idea, porque como dices, la combinación de la enseñanza del inglés, que ya tenía un poco pensado que el golf es un deporte fenomenal para hacer negocios. No es por nada que mucha gente que hace negocios juega al golf. Es que a veces hasta buenos, ¿eh? Por eso se consideran que son buenos. Y yo dije, pues será por algo, porque hay mucha oportunidad de conversar, de interactuar. Y allí yo empecé a ver la oportunidad para combinar el aprendizaje o la enseñanza del inglés jugando al golf. Así empezó. No sé por qué. Se nos apaga la pantalla, cosas de... Yo creo que no la tenemos conectada, ahora lo miraremos en el intermedio. Es una gran combinación. Yo en su momento hablé personalmente, pero nunca hicimos un programa con una persona que también lo hace aquí, que es australiano, si no recuerdo mal, o ha trabajado en Australia, es inglés, no sé. Bueno, un competidor tuyo, y yo creo que no hay nadie más en Madrid, y hay alguien más en Barcelona ocasionalmente. O sea, sí. Hay hueco y hay sitio para poderlo hacer. Sí. Y además es un deporte, tú decías muy bien, que hay otro deporte en el cual también se puede convencer de esta manera de jugar, que son los bolos. Sí. Que las dudas acerca de si el golf es deporte hay muchas, pero el tema de los bolos ahí ya empieza a ser una duda muy razonable, ¿eh? Sí, más. Además, si el golf es un deporte, a ver, hay mucha gente que dice que no, y yo digo, bueno, inténtalo durante 4 horas y media. Claro. 5, 8, 7. Sí, yo les enseño algún campo que ya verán que Roy se les va a hacer. Eso. Pues verdad. Y encima, hablando en inglés no debe ser muy fácil, ¿no? No. Yo lo he comprobado ya con un alumno mío que primero la ronda de golf ya cuesta mucha energía. Además, luego nos tenemos que esforzar al hablar un idioma que no dominamos a la perfección. Entonces, además, tenemos que pensar en eso. Y no, yo no dejo que nadie haga pellas. Entonces, yo de verdad quiero que mis alumnos hablan el inglés conmigo hasta que de verdad no pueden. Y la primera vez que yo jugué una ronda entera con este chico, y habla bastante bien, después de 9 hoyos ya no podía más. No podía más, me dijo, lo siento mucho, Tiger, pero vamos a cambiar al español. Ahí te ha salido acento en la luz, ¿eh? Sí, a veces me sale. Es por mi mujer, que es venezolana. Ah, bueno, todo tiene sentido. Sí. Todo tiene sentido. No, es una gran idea, pero efectivamente te tienes que esforzar, ¿no? Sí. Mucho. Para ir coordinando un idioma que no es el propio y poder hablar y al mismo tiempo centrarte. Pero yo creo que se puede hacer. A mí me parece una idea buena, que evidentemente tú la has desarrollado y se puede hacer. Sí, ¿no? Sí, yo veo mucha gente que sobre todo tiene esa idea, ¿no? que la presentación en una empresa la tienen bien preparado, pero la tienen que dar en Londres. Y por lo tanto tienen que hablar el día entero. Y eso ya... es una cosa muy distinta. Sí, claro. Tengo varios que me dicen, la presentación no me da miedo, no me importa. Es la cena que me da miedo. Es la cena, claro, es verdad. Y ahí también veo esa combinación que dependiendo un poco de la duración que nos ponemos de acuerdo, porque se puede de 1 hora tirando bolas, 2 horas en un campo corto, o podemos ir un día entero. Si vamos un día entero, lo que a mí me importa sobre todo es hablar lo máximo posible con temas, pero no doy clases de gramática porque no me parece... No, claro, no es el momento, ¿no? Exacto. Pero la principal frase que se oye cuando se está jugando contigo, el contrario es ¿dónde está mi bola? Pero en inglés, o ¿cómo? Where's my ball? Exacto. Tengo la suerte que mis alumnos juegan bastante bien. El que siempre lo dice soy yo. Ah, vale. Sí, 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 lamentablemente. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto, pero yo quería comentarles algo. Torneo universitario del 23 al 27 de octubre, el sexto, digo de octubre, de junio, Dios mío. Es que se ha nublado en España y parece que nos hemos ido a octubre en vez de estar en julio. 23 a 27 de junio, Antequera Golf, sexto torneo de golf universitario europeo. No se lo pierdan, merece la pena. No sé todavía si vamos a estar o no vamos a estar, pero creo que estaremos. Y además coincide con el Valderrama Master. El 26 empieza el Valderrama Master. Antequera Golf, que es un campo con una slope 123, duro, es un campo duro, simpático, divertido, realmente agradecido, donde se disfruta mucho, donde cuesta mucho ir andando, lo que estábamos hablando antes, me enojo la bolsa al hombro, eso ya. Uf. Solo he visto señoras por el campo, así, y con tres maravillosos restaurantes, el restaurante propio del campo de golf, el restaurante del Hotel Antequera y el restaurante del Hotel Convento de la Magdalena, que es el refectorio. Muy buenos hoteles, muy buen campo, merece la pena que lo visiten. Y seguimos hablando ahora, volvemos ya mismo. Ah, bueno, y Dublin House, que estamos en DUBLINHOUSEGUADA.es, pueden ver todo lo que necesitan saber sobre este magnífico restaurante y lugar de ocio, porque además tiene unos gin tonic estupendos, que a lo mejor luego probamos, ya veremos. Ahora volvemos, cuídense. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía, diseñados por José María Cañizares, par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com. Golf de Valdeluz, 18 hoyos, par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de RiocerezoGolf Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. RiocerezoGolf Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensiregolf.es o en el teléfono 949 870 170. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Estamos aquí de vuelta. Yo tengo que mencionar a un gran organizador de torneos, RiocerezoGolf Golf, que además es local de aquí de Guadalajara, pero que además hace torneos en toda España. A ver si consigo que Raúl, que es el dueño y que ustedes conocen de otros programas, venga al DUBLINHOUSE la semana próxima y podamos hacer un programa y hablar de los torneos que hay por delante. RiocerezoGolf.es. Ahí tienen todos los detalles y un magnífico anuncio además. Después de mis palabras o antes de mis palabras, a lo largo de los cortes publicitarios. También tener... acuérdense de suscribirse. Suscribirse y tocar la campanita, que constantemente me están diciendo que no lo digo y ya lo estoy haciendo, ¿eh? De hecho, más de 600, casi 700 personas se han suscrito en este último mes, gracias a comentarlo, claro, es evidente que eso ayuda. También mencionar un campo aquí, local, Golf Valdeluz, un magnífico campo, planito, muy bueno para hacer lo que tú haces, ¿eh? Y que es un falso fácil, porque... realmente no es tan fácil como parece cuando lo ves tan planito, tan majo. Bueno, tiene sus cositas, pero se puede hacer un buen resultado. Si estás muy bien concentrado, lo puedes sacar adelante y sacar un buen resultado. Vamos a seguir hablando con TJ. Yo lo digo en español, para que no se me note que tengo muy mal acento inglés. Cuéntanos más cosas. Estábamos hablando de campos de golf, de la manera que lo haces, de... Tú tienes una actividad más amplia, no solamente a día de hoy lo haces jugando al golf, no solo lo haces, que no sé si lo harás, jugando a los bolos, que hemos hablado de ello, y también tienes un tema de empresas, ¿no? Sí. Sí, yo tengo un certificado para dar clases de inglés y es muy común que con ese tipo de certificado un profesor de inglés da clases en empresas. Eso significa que yo voy a diferentes empresas donde yo doy los cursos de inglés a los empleados, especificados en qué es la necesidad, obviamente. También ahí noto que hay mucha gente que simplemente quiere participar en esos cursos porque quiere, independiente del tema específico, simplemente mejorar el inglés. Pero sí, es muy común, hay mucha gente... en Madrid, yo vivo en Madrid y tengo mi negocio también en Madrid. Casi siempre cuando yo me encuentro con un americano o un inglés, casi siempre son profesores de inglés. Ah, sí. Es increíble, sí. Porque no sé exactamente, pero hay muchos... Es muy común y hay mucho trabajo en empresas para el tema de aprender el inglés, ¿no? Exactamente, sí. Tú has estudiado, evidentemente, el tema del inglés fuera de España, en Holanda. Hablabas también de que habías hecho Erasmus en Lituania. Correcto. ¿Qué quieres decir con estudiar en inglés? No, era una pregunta sin malicia. No sé lo que has estudiado. Sí, pues yo tengo un grado en estudios europeos. Nada que ver. Nada que ver. Pero sí que es la razón por la cual estoy en España, porque el idioma, como es estudios europeos, idiomas son muy importantes. El inglés obviamente obligatorio, y el inglés lo manejaba bastante bien, porque en cuanto a la gramática la aprendí más tarde aún. Y en ese estudio también... obligatorio fue el inglés, obviamente. El francés y el alemán eran opcionales, pero no desde el nivel cero, y el español sí. Ah, sí. Sí. Y te pillaste el español. Exacto. Y en el penúltimo año conocí una chica española y español lo llevaba yo muy mal. Ella me empezó a ayudar. Y el uno llegó al otro y cuatro años después yo de repente con mis maletas aquí en España. Por una chica. Que no es tu mujer. Que no es mi mujer. Vale. Vale, vale, ha quedado claro eso, ¿no? Sí. Y estudiar el inglés, o sea, en el instituto, que es una cosa muy graciosa, por cierto, que mucha gente me dice a mí, no, pero tú empezaste con el inglés ya en el colegio, sí, el último año. En el colegio era el último año, ¿no? Obviamente en el instituto obligatorio y esa, o sea, hasta terminar la universidad, esa fue mi formación del inglés de forma, digamos, más en plan temática, vocabulario, estudiarlo. Durante mi Erasmus, como dijiste, estuve 5 meses en Lituania. Todos hablamos inglés, éramos 70 personas de 17 países y ni uno hablando lituano, que además tampoco es un idioma muy fácil, y así reforcé aún más mi inglés. Y durante el curso que hice yo aquí, obviamente me enseñaron más gramática aún, donde podría contar también anécdotas muy interesantes, porque los ingleses y los americanos tampoco están de acuerdo en todo. No, no están de acuerdo, eso es verdad. Si no, ahora las cuentas. A mí lo que... tú te hiciste un curso de idiomas aquí. Correcto. Y te afincaste aquí como profesor de inglés tras ese curso, ¿no? Correcto. El único punto es, cuando yo estaba en el instituto, estaba pensando hacerme profesor de instituto. Que además en Países Bajos uno estudia para ser profesor. Fui a un día abierto para conocer los profesores del estudio y dije, no, esto no va. Encontré otro estudio, que es el que hice, donde era muy claro que podía viajar mucho, que es lo que quería. Pero siempre la idea de ser profesor estaba ahí. Además, mi padre es el mayor de 5. Y es el único que no ha estudiado para ser profesor. O sea, los demás sí lo son. Los demás sí lo son, y tengo varios, a ver si lo digo bien, primos, que también son profesores. O sea, de verdad viene de familia. Y entiendo que mi abuelo siempre quiso ser también. Lamentablemente no pudo. La docencia está en tu familia desde tiempos inmemoriales sí, ya, ¿no? Sí, absolutamente. Y yo creo, porque además mi mujer me conoció en la primera etapa donde yo era profesor, y años después ya me dijo, no, pero tú eres, o sea, lo llevas en la sangre ser profesor. Y así me hice, en 2014 hice el curso y ahí me hice de forma muy seria profesor. Sí, sí, y estás viviendo de ello, ¿no? Exacto. Nos marcan allí. No, mi pregunta es, has abandonado completamente tu carrera, ¿no? Sí. Sí. Ni volverás a ella. ¿Quién sabe, no? Hombre, si en algún momento tuviera que volver a mi país, yo creo que volvería. Pero no quiero. Yo me quiero quedar aquí. Oye, ¿qué tiene España para que os queréis quedar aquí? Sí, yo creo que si te digo la lista de lo que no tiene... O sea, lo que tiene para irnos, estamos terminados más rápido. Vale. España tiene muchas cosas muy atractivas. Pero para mí, una de las cosas que me gusta es que España tiene muchas oportunidades. Sí. No solo como profesor, sino yo creo que en general, uno que quiere, aquí puedes sacar la vida adelante en España. Qué bueno lo que acabas de decir, ¿eh? Porque no todos lo tenemos muy claro eso. Lo sé. Pero estoy convencido de ello. Hablamos de un matrimonio Países Bajos, Venezuela, ¿no? Sí. Y es que lo de frisón Venezuela suena a un cruce de vaca frisona, que es lo que más conocemos aquí, con vaca venezolana, macho, eso queda horrible. Entonces, sí. Entonces, por eso, Países Bajos, Venezuela, sí, que evidentemente habéis venido aquí por distintos motivos y os habéis afincado porque realmente os encontráis a gusto y veis posibilidades para manteneros y seguir adelante, ¿no? Algo que no se está viendo últimamente en España, ¿eh? Llevamos una crisis ahí permanente desde el 2011. Sí. Y no, el empresario, el autónomo, no se maneja con tanta facilidad como antes. Es que yo no conocí el mundo de España antes de 2011. Claro. Ah, entonces yo lo conocí como es ahora y yo lo saco adelante. O sea, por eso digo, si uno quiere, sí, hay países donde es más fácil. Conozco muchos que dicen, no, no, Estados Unidos, 5 minutos y tienes la empresa montada. Ok, sí, pero eso es papeleo y el papeleo se puede pasar. Sí, sí, ese es un problema secundario, ¿no? Sí. No, yo, por cierto, vine solo, porque mi mujer la conocí aquí. Y después de haberme enamorado de esa española, me enamoré de Madrid, que no me quedo aquí. Las cosas típicas, el tiempo, la comida, la gente. Las razones típicas que mencioné. Sí, no, es una de las muchas razones y las buenas, ¿no? Y también el aperitivo que te ponen en el Dublín, la cerveza, el coste de la vida, que aunque bueno, va subiendo, sigue siendo muy bueno. Sí. Y la manera de vivir española que, bueno... Más relajado. Mucho más relajado, mucho más relajado. Sí, sí. Se nota. Que a veces también, por cierto, para un irlandés es muy... puede ser un poco complicado el tiempo. Yo no sé si nos hemos quedado congelados en la cámara, ¿no ves? Ay, sí. Qué extraño. Voy a contarles, mira, una cosa rarísima, regidora. Nos hemos quedado congelados en la cámara, no sé por qué. Vamos a ver si ha grabado. Esto, comentarles, artenoval.com, mira, ahora ha recuperado. Artenoval.com, la mejor empresa sin duda, la mejor fábrica de muebles sin duda de Sonseca, de Toledo, seguramente de España. Síganla, artenoval.com, ahí pueden encontrar dormitorios, sillas, mesas, muebles en nogal, que de ahí el nombre. Trabajan todo en madera y madera de calidad y especialmente en nogal también, que es su fuerte. Comentarles también... que me tengo que mirar la chuleta, que si no, no me acuerdo. Esto, que si ustedes buscan en Sonseca, en Madrid, en Antequera, en Málaga, en Barcelona, una propiedad, la pueden encontrar en Cabanillas. Uy, Dios mío, qué desastre. En Centro 21, y específicamente en Centro 21 Antilla, con 2 sedes en Madrid, pueden encontrar todo lo que desean. Volvemos ahora mismo y vamos a comprobar a ver si todo esto ha quedado bien grabado. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Pues aquí estamos. Ah, que tenemos un cambio de posición. Pues sí. Sí, verdad, te Jota. Porque cuando hemos llegado a casa a editar el programa, nos hemos encontrado que las dos primeras partes estaban grabadas, que la tercera y cuarta no. Ustedes habrán visto que nos habíamos quedado en la posición de egipcio, pero seguía grabando y ustedes no lo han visto, nosotros sí. Sí. Y no sé qué ha pasado, pero bueno, el caso es que recordamos más o menos, y ahora incluso seremos más simpáticos, y seguimos tomando el aperitivo con TJ en el Dublín, ya no, sino es de una manera virtual, y sí, va a quedar igual y, o mejor. Comentarte, TJ, yo recordarte, CM Golf, un gran organizador de torneos que merece la pena que tengan presente. Hace multitud, más de 110 torneos al año, y merece la pena que lo tengan presente. Un gran campo, en medio de Burgos, a 5 minutitos de la capital, Río Cerezo, un campo planito, aparentemente sencillo, donde se ha jugado el 31 campeonato de la PGA española, con mucho éxito. Allá estuvimos en octubre del año pasado grabándolo, y lo van a pasar muy bien. Además lo van a pasar muy bien al final también, porque tiene una cocina estupenda que lleva rosa y con un chuletón de esos espectacular. Y si les gusta el pitch and putt, Billy House. Billy House es un sitio estupendo, es el único campo de 18 hoyos de pitch and putt que hay en Andalucía. Lo dirige Víctor Casado, que mañana, no, pasado, estará con nosotros. Y es un campo realmente espectacular. Yo te comentaba, que como esto es una parte repetida, te comentaba que me comentaras acerca del anecdotario que has podido tener, sí, en tu profesión, ¿no? Sí. Tanto en referencia al mundo de empresa como al mundo del golf. Exacto. Pues dos anécdotas que me gustan comentar siempre en cuanto a las clases fuera del campo, es que tuve una alumna, estaba muy nerviosa y ella creía que no avanzaba para nada, hasta que incluso en algún momento en una clase ya no podía más, ya no aguantaba más, y empezó a llorar la pobre. Pues yo no sabía cómo manejar la cosa en ese momento, porque era mi primer año de profesor, mi primer medio año incluso, y yo no sabía cómo manejarlo. Y yo le ofrecí que le dije que quieres cambiar al español, y él me dijo no, o sea, quiero seguir en inglés. Pero yo estaba pensando, yo me acuerdo en ese momento, estaba pensando que uy, pero este va a dejar las clases ahora. Pues no, la semana después, felizmente, ella, nos vemos de nuevo en la clase, y ella dice, mira, es que yo he tenido una conferencia dentro de la empresa en inglés, y además he podido hacer dos preguntas. Y... No, en inglés. Ajá. Y estaba ella encantada de la vida, y a partir de ahí, por cierto, se levantó y mejoró muy rápido. O sea, se había cogido un bache, pero después de ahí, para arriba. Fenomenal. Y otro también, o sea, de clases privadas que me pasó un alumno que siempre quería esquivar a los que no hablaban español, y así a lo largo del tiempo me dijo, teniendo clases conmigo, poco a poco se empezaba a buscar los extranjeros para poder comunicarse con ellos en inglés, porque le empezaba a gustar de verdad usar el idioma a diario, y lo usaban en el Bernabéu, que ahí es socio del Madrid. Y en cuanto oía hablar en inglés, rápidamente se ponía a practicar, ¿no? Sí, sí, directamente. Fenomenal fue. Y a mí, obviamente, como profesor, eso es el tipo de historia que a mí me gusta escuchar. Que a mí los detalles de decir una palabra correcta, obviamente, es muy importante, pero esa idea de que este alumno mío de verdad empieza a usar el idioma, para mí es mucho más relevante. Claro, mucho más, efectivamente. Sí. Oye, jugando al golf, aparte de What is my ball, que lo hablabas antes, ¿Qué anecdotario puede haber? Tampoco has descrito mucho cómo haces el método tuyo, porque tendrás un método personal para todo esto, ¿no? Sí, bueno, a mí me resulta complicado hablar del método porque cada persona es diferente, pero lo que a mí me importa mucho es el poder comunicativo. Que yo cuando vine a España sí que he tenido clases de español, pero sobre todo aprendí el español usándolo. Y sobre todo en mis clases, donde yo quiero ir a un día entero a jugar al golf, lo que yo hago es machacar. O sea, un día en inglés, hablando inglés el día entero, además de jugar al golf. Pues imagínate, después de una ronda de golf de 4 horas y media estás cansado y habrá además el inglés encima. Y esos días yo, eso sí, siempre mando algún temario, algún artículo que me parece interesante a mí o que mis alumnos hayan indicado que les interesa, para sacar de ahí vocabulario que se puede usar el día después y como mínimo poder hablar de ese tema. Pero ese tipo de clase, lo que a mí sobre todo me importa es que mis alumnas sean capaces de hablar verdaderamente durante un día entero. Comentábamos, no me acuerdo si en graduación, pero seguro que fuera de eso lo comentábamos, que a veces lo que da más miedo no es la presentación, sino la cena con los compañeros. Efectivamente, claro. En la tarde. Y yo veo que aquí en España hay no siempre el problema es el inglés, muchas veces el tema es hablar. Y yo estoy enfocado en eso, que la gente hable. Obviamente, de forma reactiva, sí que voy dando consejos, corrigiendo gramática, vocabulario, dando opciones, porque además en un idioma se pueden decir las formas de muchas formas diferentes. Claro. Y hablando siempre de eso. No, hemos comentado, a ver, nosotros hemos comido y todo, y tú has vuelto desde Guadalajara a Madrid, es donde estás. Sí. Has hablado mucho y largo de muchos temas durante la comida, y precisamente decías una serie de cosas referentes a eso, a la actividad que tienes con los alumnos y el intento de convencerles de que se lancen, de que tú llegaste aquí. Sí. Y que ves que la gente no habla. Sí, cuenta, que eso te has acordado de algo. Sí, me acuerdo de la historia de que yo estaba en un restaurante donde me interesaba comer un pajarito que no vuela y me equivoqué de palabra. Cambié la A por el O y el camarero me miró muy raro. He pedido rajas de cerveza también. Incluso eso fue un poco más vergonzoso, no tanto como el primero, pero a mí me ha pasado que yo estaba en un bar usando falsos amigos, o sea, palabras que parecen iguales pero no lo son, y yo entonces en un bar digo: Carlos, te quiero introducir a María. Pues eso resulta muy gracioso en castellano, mientras que en inglés no es ningún problema. Y esa soltura, yo creo que es donde los españoles pueden aprender un montón aún. Que nosotros, los nórdicos, siempre dicen que hablamos muy bien, y sí, que hablamos bien, pero el neerlandés promedio tampoco habla un inglés perfecto. La diferencia es... y lo comentábamos pues durante la comida, que si tú te pierdes por algún lugar en mi país, en Países Bajos, y tú haces una pregunta en inglés, te ayudan, sea como sea, usando palabras equivocadas, sí, pero te ayudan. Sí, y eso, es una de las cosas que a mí más me interesa, más me importa, y es por eso que yo quiero sacar gente a un campo de golf donde lo importante no es aprender el present perfect, sino soltarte, lanzarte a de verdad hablar el idioma. Absolutamente conversacional. También hablamos durante la comida, que los dos habíamos tenido la misma experiencia, y mi mujer también, de ese inglés internacional. Tú hablabas de... Sí. Que, bueno, cuéntalo tú, 1.500 millones, ¿no? De, sí. Yo siempre me lío con los números en castellano. Pues el idioma más grande, si hablamos de nativos, es el chino. Claro. Después viene el castellano, y después viene el inglés. El inglés con 500 millones de hablantes nativos. Claro. Pero luego, encima, vienen, ahora lo tengo que decir bien, 1.000 millones de hablantes de segundo idioma, lo cual hace que el inglés, como idioma en general, es el más hablado, es el único que tiene más hablantes de segundo idioma, y ¿cuál era el otro? No me acuerdo del tercer punto, pero es el idioma más hablado en el mundo. Y el más internacional, sin duda. Y curiosamente hablábamos también durante la comida, y coincidíamos de que cuando tienes una reunión con 50 países, cuando sale el inglés no lo entiende nadie. Es una cosa de lo más curiosa. Cuando sale el americano, el australiano, todo el mundo lo entiende. Sí. Pero con el inglés no se puede. Es de lo más curioso. Es de lo más curioso. Exacto. Y eso es una cosa que a veces es difícil decirlo, pero el nativo a veces, o sea, eso fue el tercer punto, que obviamente por cada nativo hay dos no nativos. Y entonces en esa dirección te comenté que yo tengo alumnos que trabajan, que son funcionarios, que de vez en cuando se van a Bruselas, tienen la reunión con los 28 países y el único que no entiende absolutamente nada de la reunión es el británico. Claro, exacto. Mira que todo ha tenido lugar en inglés. Sí, es de lo más curioso, ¿no? Pero así es este idioma tan internacional que ya habla la cuarta, quinta parte del planeta. O sea que es sí, muy, muy, muy significativo. Sí. Oye, voy a recordar una fábrica. Si tú necesitas cualquier tipado de mesa o silla, ya veo que por ahí estás en una silla, todos necesitamos una mesa o silla alguna vez, en nuestro despacho, muy bien, en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra vida. Mesasillas.es, ahí lo van a encontrar. Es una de las fábricas más importantes de España en la fabricación de mesas y sillas. Y si quieren pasarlo bien en un campo de golf, vengan conmigo a jugar, que yo también lo hago, y que a ti me comentabas que te gusta mucho, La Bestia. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 14 hoyos con agua. Y es un verdadero reto, se disfruta una barbaridad, y sobre todo si juegas varios días seguidos en Cabanillas, y alguno de ellos consigues jugar bien, y te vas a otro campo... No es como a ti, que te pongan el apodo de Tiger, sino que realmente te conviertes en un Tiger comparado con tu nivel de juego habitual. Absolutamente. Volvemos, pero ya mismo. No se me vayan y escúchenme los consejos, por favor. Escuchas y ves Coaching Golf, Radio y Televisión. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños, e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Estamos aquí de vuelta y les quería comentar que no todo es golf en esta vida, y también existe el fútbol y otros deportes, que TJ, por ejemplo, hablaba y comentará también de béisbol si le apetece en este o en otro momento. Campamentodefutbol.com. Si su hija o su hijo entre 6 y 16 años quiere perfeccionarse técnicamente, mejorar su nivel de fútbol, no hay duda. En campamentodefutbol.com va a encontrar todo lo que necesita, porque dos jugadores del Real Madrid, como debe ser, Isidoro San José y Enrique Madaleno, el tronco Madaleno, les van a dar clase, van a estar pendientes de ellos, junto con otros estupendos entrenadores nacionales, y la verdad es que les va a merecer la pena. Quedan muy poquitas plazas, por favor, no se lo pierdan ni aprovechen nada, porque estamos ahí ya a tiro de piedra del campamento de la primera quincena y de la segunda decena también. Por cierto, ahora hablamos una cosa, me he acordado que antes hemos comentado. Si ustedes quieren suscribirse a una revista de golf donde les va a llegar todo tipo de información, las mejores columnistas de Latinoamérica, y quieren aprender tips de golf, soygolfista.com.co es la mejor revista colombiana, también una de las mejores de Latinoamérica. Tiene un escritor que un columnista que se llama Desde España, que soy yo. Ahí de vez en cuando sale bien, de vez en cuando no sale tan bien. Me han hecho escribir de política en el último, pero se van a reír, porque la verdad es que no me ha quedado nada mal. Porque, hombre, como bien dice el editor de la revista, que es un amigo personal, el jugador de golf tiene tendencia a creer que sabe de todo. Mira, aquí estamos en un ejemplo, que buscamos, jugando al golf, también a saber bien del tema del inglés. Y por último, Mi Negocio Web. Mi Negocio Web es la mejor, sin duda, agencia de redes sociales y de web, y ya empiezan también con las apps personalizadas, y lleva las redes sociales de Río Cerezo, lleva las de Fábrica de Mesas Sillas, las de Arte Nogal, la página web del Campamento de Fútbol, la de Arte Nogal, bueno, multitud de ellas, y también la de Coaching Golf Radio y Televisión, las mías personales. Merece la pena que contraten a Mi Negocio Web, que, como ya saben, somos mi mujer, mi hija y yo, como Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, tenemos que mejorar una cosa que me he acordado, que como eres de la época de Koeman, que no lo parece, insisto, lo he dicho varias veces a lo largo del programa, pero bueno, ya que estás viviendo en Madrid, estás perfectamente adoptado, yo creo que ya ha llegado el momento que todo esto cambie. Vas vestido de blanco, ya hazte del Madrid, macho, porque no te lo vamos a perdonar, pero ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento. Y en el Madrid se vive muy bien, se vive muy bien. En Madrid se vive muy bien, eso sin duda, sin duda. Sí, pero como bien comentabas, en mi época que yo, en la época que yo jugaba al fútbol, teniendo 8 o 9 años, era la época de los neerlandeses. Exacto. Y a veces tengo las agallas de decir que ya no fue Barcelona, sino fue rojo y blanco con los 3X, o sea, fue Ajax, porque la mitad de Ajax fue para allá. Y cómo jugaban tantos neerlandeses en aquel momento en Barcelona, yo desde entonces hice en el Barça, a pesar de estar vestido de blanco. Pero ojo, yo siempre intento ser muy... intento, no siempre sale, pero es muy objetivo, y yo no voy a discutir que este año no, pero que el Madrid está absolutamente en el top 3 de los clubes de fútbol del mundo. Bueno. ¿Alguna preferencia de los Países Bajos tuya? Es un club muy desconocido aquí, es provincial, es el SA Heerenveen. Que es el orgullo de la provincia donde yo nací, Frisia, que además el uniforme se lo han vestido de la bandera de la provincia. O sea, es como... Casi nacional, ¿no? Como un club nacional, regional. Sí, hasta el punto donde antes de los partidos ponen el himno frisón. Y el estadio entero, y con estadio entero quiero decir que en el estadio cabe más gente de lo que vive en el pueblo, el estadio entero canta. O sea que es un club muy seguido en la zona regional, porque el pueblo hay menos gente que la gente que va al estadio. Increíble. Exacto. ¿No? Increíble. Exacto. Sí. Oye, ¿qué más cosas tenemos que nos acordemos interesantes? Sí, hablamos un poquito antes también del béisbol, me preguntaste, que resulta, o sea, me comentaste antes que tus seguidores no saben que tú jugaste al béisbol. Efectivamente, yo comenté por ahí, luego lo saco, ahora es que no lo veo, no lo estoy viendo atrás. Sí, y lo gracioso es que jugamos la misma posición. Bueno, tú jugaste bien, que ascendías a primera división y yo jugaba muy mal, pero me lo pasaba muy bien, ¿eh? No, yo de árbitro en División de Honor aquí en España, pero jugar bien nunca he jugado bien. No es un deporte muy europeo, las cosas como son, es más estadounidense, y japonés también, y coreano. Sí. Se les ve a los coreanos y a los japoneses siempre practicando. Sí. Béisbol y los temas de golf en grandes... canchas de prácticas de muchos pisos, donde están además con la corbata bajada y pegándole. Eso aquí sí. No se ve, yo no sé, igual lo hay, pero no lo he encontrado nunca. No, yo creo que no lo hay. No, oye, no, yo que lo que quería era meterte en un lío, ¿eh? Quería meterme en un lío. Nosotros tenemos un proyecto que yo ya te lo he anticipado, en la comida tenemos un proyecto de internacionalizarnos más. Sí. Y de intentar hacer un programa en inglés con cierta asiduidad. Ya veremos que si puede ser por semana, empezaremos una vez por mes. Y yo creo que el primero que podemos hacer es hacerlo contigo. ¿Te animas a hacer un programa de jugando al golf y hablando en inglés? O en Spanish, que también lo va a considerar. Claro, sí. Me encantaría. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en unas semanas o en un par de meses. Si a ti te parece bien, nos juntamos, llamamos a alguien más que juegue con nosotros y que se anime a jugar y hablar, sobre todo en inglés, y ir por el campo. Mi mujer y mi hija nos irán grabando como siempre. Y vamos a ver qué tal nos queda el programa, ¿vale? ¿Te parece? Fenomenal, sí. Yeah. ¿Y cuántos hoyos te atreves? Nah, eso es una buena pregunta, efectivamente. No creo que llegue más allá de 9, ¿eh? No creo que llegue más allá de 9. Además, es algo que no dominamos, quiero decir, porque Normalmente cuando vamos grabando por el campo, grabamos todos los hoyos, alguno se hace algún comentario, algún pequeño sketch o alguna pequeña entrevista, pero aquí vamos a hablar mucho, y entonces quizá 9 hoyos, 20 minutos por hoyo, ya son 2 horas, igual da para 2, ¿eh? Y para muchas risas, estoy convencido que para muchas risas, que yo creo que es lo principal en estos programas. ¿Te parece buena idea? Me parece estupendo, me encantaría. Bueno, pues quedas emplazado para ello, lo preparamos. Espero que no tengamos más líos con las cámaras y con los medios técnicos. Y bueno, al final hemos conseguido hacer el programa e incluso cumplir fechas, porque tú ya estabas compartiendo lo que yo te he dicho, que cuando se emitiera este programa, que iba a ser para mañana, que lo iban a poder ver. Y así va a ser, ¿eh? Me voy a poner a ello y si Dios quiere, mañana por la mañana está funcionando. ¿Te parece? Estupendo. Pues nada, Majo, no te puedo dar la mano, ya te la he dado antes. Gracias por haber estado aquí. Quiero contar contigo para esos programas. ¿Y por qué no? De vez en cuando podemos charlar en otro momento y en nuestros programas, ¿te parece? Cuenta con ello, sí. Y gracias, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. Y como tú muy bien me recordabas, suscríbanse, es el momento, suscríbanse por favor, suscríbanse y denle a la campanita, que le va a llegar la información de que hay un vídeo nuevo, en este caso el de TJ. Y además hacemos sufrir a nuestra competencia, que están muy sorprendidos de las 730.000 personas que nos escuchan, nos ven y nos oyen, y nos siguen, perdón. 250.000 en redes sociales nos siguen, 230.000 en YouTube, en los 3 canales, aunque el principal sigue siendo Coaching Golf Radio y Televisión, y 250.000 nos oyen en radio a través de las 240 páginas web que tenemos. Y váyanse preparando, porque vamos a triplicarlo casi. Así que, competencia del alma, os quiero. Oyentes y televidentes del alma, os quiero mucho. Y TJ, un amigo, adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Y muchísimas gracias por haber estado aquí, ¿vale? Un placer, gracias. Pues me pongo corriendo a editarlo, que lo tienen que ver estos señores y señoras. Chao y gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, 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 chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 500 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro, descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Suscríbete, te vas a divertir. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía, diseñados por José María Cañizares, par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena, y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens, factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de RiocerezoGolf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. RiocerezoGolf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensiregolf.es o en el teléfono 949 870 170. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número.